Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a todos, a todas, una nueva edición de Unirío TV Noticias. Como adelantábamos en el día de ayer, vamos a estar acompañando a cada uno de los candidatos a decano y vicedecano de las respectivas unidades académicas, facultades de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Recordamos, las elecciones comenzaron el día de ayer. Siguen desarrollándose el día de hoy y culminan en el día de mañana a las 18 horas. Vamos a estar contándoles algunos pormenores, algunos detalles y también dialogando justamente con quienes están participando en cada una de las respectivas listas. En primer orden, perdón, lo hacemos con Lía Fernández y Gabriel Carini, candidatos a decana y vicedecano por la Facultad de Ciencias Humanas. Los escuchamos. Por suerte hasta ahora no nos hemos enterado de ningún inconveniente. Lo normal que se abre la mesa, que por ahí hay que esperar unos minutitos que llegue el presidente, pero todo normal. ¿Qué expectativas hay respecto de la participación de la comunidad universitaria? Bueno, lamentablemente el clima no nos está acompañando. Espero que la gente, bueno, se llegue, ¿no? Participe, tome la responsabilidad de realmente poner el voto en forma consciente y venir hasta el pabellón 5 y al pabellón 2, no, sí, el 2, en el caso de los estudiantes, para poder votar. Con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucho trabajo también. Bueno, el momento llega de traducir en las urnas todo el trabajo de nuestro espacio político de Más Humanas, así que con mucha confianza, alentando la participación de todos los claustros para que, bueno, si bien el día está gris, que nos acompañen en este proceso electoral que inició el martes. Justamente, ¿cómo esperan que sea la participación de toda la comunidad? Bueno, en realidad esperamos, como siempre, una alta participación de todos los habilitados a votar. Sabemos que hay claustros que son más complicados porque tienen compromisos laborales, por ejemplo, que es el caso de graduados, pero también confiados en que se van a volver a acercar a la universidad para participar de las elecciones. Recordamos que hay más de 17.000 personas habilitadas para sufragar en estas elecciones decanales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Recordamos también que son las primeras elecciones universitarias de este nuevo gobierno nacional. Aparte de elegir decanos y vices en cada una de las respectivas facultades, también se están desarrollando los comicios, los escrutinios para elegir autoridades en el seno estudiantil. Esto es para el Consejo Directivo y para el Consejo Superior, como así también nuevas autoridades en la Federación Universitaria de Río Cuarto, esto es la FURC. De Humanas pasamos a Exactas, la única unidad académica. La única facultad que presenta lista única. Dialogamos entonces ahora con Germán Barros y Cintia Paicio, candidatos a decano y vice de la respectiva unidad académica. Con mucha alegría, veniendo a ejercer el derecho a votar, que siempre es una alegría hacerlo, y bueno, con mucho entusiasmo por esta nueva etapa que nos va a tocar en una unidad académica. A pesar de que somos la única unidad académica que tiene lista única, hemos tratado de hacer todo el recorrido, lo que significaron las visitas a los departamentos, la visita a los diferentes claustros y bueno, y escuchando todas las voces para saber más cercanamente cuáles son las necesidades y la demanda de cada uno de los actores de nuestra unidad académica. Profesor, ¿cómo esperan que sea la participación de toda la comunidad universitaria? Bueno, esperamos que haya una buena participación. También en ese sentido hicimos los recorridos abogando que la gente venga a ejercer el derecho a votar. Y en el caso nuestro, repito que aunque seamos lista única, es muy bueno validar en las urnas eso, no, nuestra gestión futura en la facultad. Y lo estamos transitando muy expectantes, ¿no? Creo que, bueno, más allá de que nosotros en la facultad somos lista única y, bueno, se predice fácilmente los resultados, más allá de que nos interesa conocer el apoyo que tenemos de todos los claustros de nuestra facultad, también estamos expectantes de ver qué pasa con las otras facultades, considerando de que vamos a trabajar de manera integrada, bueno, en esta universidad. Siempre se destaca la importancia de que la gente se acerque a las urnas a participar. Por supuesto, esto es un acto democrático. Estamos contentos por la participación que hay, más allá del paro, incluso hoy. Y bueno, esperamos que todos puedan sumarse y puedan de esta manera emitir su opinión.
Muchas expectativas entonces para esta nueva etapa que comienza. Por supuesto, muy muy expectantes, entusiasmados y bueno, con ganas de empezar la transición de manera ordenada y bueno, y de en agosto poder asumir de manera plena y empezar a trabajar. Hacemos memoria también de que los cargos que van a ser ocupados por las respectivas autoridades que resulten ganadoras en estos comicios lo van a hacer recién de aquí a 3 meses. Van a asumir en agosto, por lo cual habrá 90 días de transición entre una conducción y otra. Vamos a hablar ahora con representantes de la Facultad de Ingeniería, Martín Cunuch y Renata Mascherino, candidatos a decano y a vice respectivamente. La verdad que muy contentos de ver todo este movimiento electoral. Uno se reencuentra con algunos graduados, con gente conocida, amiga, que en estas instancias te acompañan o te dan fuerzas como para afrontar también estos desafíos que es presentarse en la elección. Así que muy contentos. ¿Cómo esperan que sea la participación de toda la comunidad universitaria? Bueno, sabemos que un poco se ve afectada por ahí, en este caso, por el paro que tenemos hoy y por ahí el clima que no acompaña un poco, pero entendemos que la gente se va a acercar a participar, a sufragar, así que estamos viendo un buen movimiento de estudiantes, ayer vimos un movimiento importante, así que hoy veremos un poco cómo se va dando el día, pero un día más largo hoy de votación, entendemos que eso también colabora bastante con la participación, así que creo que va a ser bastante concurrido. La importancia de que la universidad viva estos momentos de elección de sus autoridades. Más que todo, justamente, el estudiante que empiece desde temprana edad, digamos, en su transitar por la uni a formar parte, a interesarse, a ver un poco que nos escuche, que vea las propuestas, que acompañe en base a esas propuestas, es lo que queremos que vayan vivenciando los estudiantes más que todo. Y bueno, y después obviamente los profes, graduados y no docentes, ya que tenemos una vida, digamos, con una cultura electoral más frecuente, los vemos obviamente muy, muy activos y participativos. Bien, muy contentos, bueno, a la espera de que ocurra. Hoy es el segundo día de votación, ¿cómo ven el tema de la participación de la gente? Segundo día de participación de los estudiantes y estamos a la espera, ha habido participación, creíamos que iba a poder ser un poco más baja, pero estamos contentos, estamos conformes y bueno, y a la espera todavía tienen el día de hoy y mañana los estudiantes, hoy y mañana docentes, mañana graduados y no docentes, así que bueno, estamos a la espera. ¿Esperan que sea alta la participación de toda la comunidad? Sí, sí, sí. Hemos convocado, creo que desde los dos espacios hemos convocado, insistido en la necesidad de la participación. Y bueno, y eso es lo que queremos, que intentamos que la gente participe votando por la lista que desee, pero la participación de la gente. La importancia, ¿no?, de sostener esta participación activa en las elecciones. Exactamente. En nuestro sistema, la elección de nuestras autoridades es democrática y es algo que, bueno, que hay que celebrarlo y la celebración es venir a votar. Entonces, es el mensaje que hemos tenido con los alumnos, sobre todo, es votar. No nos movemos de la Facultad de Ingeniería y ahora vamos a hablar con los representantes de la otra lista. Ellos son Pablo de la Barrera y Sebastián Robledo, candidatos a decano y vice respectivamente. Estamos muy, muy contentos y agradecidos con la gente. Hemos podido hacer un proceso de diálogo alrededor de estas últimas semanas con estudiantes, docentes, no docentes, graduados, que la verdad nos ha realimentado mucho, así que estamos bueno, muy muy contentos y esperando acá ahora para poder entrar y bueno, ver qué pasará mañana, pero estamos muy bien, muy bien. ¿Qué expectativas tiene respecto de la participación de la comunidad? Bueno, eso también es bastante interesante. Creo que van a participar, la gente responde a estos llamados democráticos, digamos, entonces estamos apostando que la gente venga, creemos que va a venir, así que va a ser buena la participación. Hoy es el segundo día, ¿cómo advierten el movimiento? Bueno, hoy un poquito menos que ayer respecto a estudiantes, porque bueno, hoy hay un paro docente, sin embargo, hemos estado viendo que la gente se ha acercado, así que bien, estamos bien. En primer lugar, digamos, con muchas expectativas, por supuesto, pero fundamentalmente, digamos,
de alguna manera disfrutando siempre que haya una instancia, digamos, democrática, siempre uno, digamos, de alguna manera lo celebra. Así que desde ese punto de vista, más allá de las expectativas, disfrutándolo, la verdad. ¿Cómo ven la participación, el compromiso de la comunidad para estas elecciones? Bueno, justamente una de las cuestiones que nosotros más resaltamos fue que durante todo este recorrido donde hicimos, digamos, de alguna manera nuestra presentación de cuáles eran los puntos que nosotros consideramos más importantes para trabajar, digamos, la propuesta, fue la retroalimentación que nos encontramos desde los estudiantes, los docentes, los no docentes, graduados. La verdad que hemos interactuado con todos los claustros y fue muy positivo, diríamos, desde ese aspecto. ¿Y esperan entonces que participen activamente en la elección? Sí, sí, porque justamente al haber hecho, digamos, ese recorrido y haber interactuado, como decía anteriormente, con todos los claustros, consideramos que va a ser muy activa, digamos, la participación en ese sentido. Les proponemos ahora una breve pausa institucional. Ya retornamos con más información, con más noticias, con más detalles de las elecciones de canales en el ámbito de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Unirío TV, televisión universitaria. Toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entrá en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Unirío TV. A ver. No. ¿Esta no te gusta? No. 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 ¿Foto de perfil grupal? Tampoco. No. 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 No, no puedes tener una foto así. No. ¿Qué tiene? Foto de abdominales, no, es muy de salame. No. Esta con el perrito. ¿Te parece con sí, el perrito? Sí, es de tierna, pon esto, dale. Entre perritos y abdominales me quedo con perrito. Unirío TV, televisión universitaria. Continuamos con más información aquí desde el campus universitario y seguimos acompañando a los candidatos a decano y vice de cada una de las facultades que componen nuestro ámbito académico. Hacemos lo propio ahora con Rosendo Liboa y Ana Llames, candidatos a decano y vice respectivamente por la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Muy tranquilo con un... Bueno, con mucha expectativa, porque siempre las elecciones son con expectativas, así, pero con mucha tranquilidad, y es muy lindo ver que va transcurriendo felizmente, digamos, la elección. Así que, así, con tranquilidad. ¿Cómo esperan que sea la participación de toda la comunidad universitaria?
Bueno, los docentes, los no docentes, siempre hay una participación altísima porque somos los que estamos aquí, los alumnos. Y creemos que vamos a tener una alta participación de graduados, que esperamos supere las últimas elecciones que ha habido. Así que bueno, es la expectativa de esto. También esperemos que las condiciones del clima por ahí no perjudiquen, porque la gente acercarse, tiene bastante deseo de acercarse a votar, los graduados, por lo menos los de la región próxima, y por ahí, a veces el clima puede que lo impida para alguien que no tiene cómo movilizarse, se le hace más difícil. Pero creemos que va a haber una buena participación. La importancia es sostener la participación activa en estos procesos. Sí, claro, por supuesto. Sí. Promover y aparte invitar y comunicarle a mucha gente, porque por ahí los graduados, los que están trabajando en el medio, no conocen que hay elecciones. Entonces, también invitarlos a participar, compartirle los flyers. De algún modo son formas de participarlo, ¿no? Así que eso es importante también. Bien, muy bien. Estamos muy contentos como se viene transitando todo, con tranquilidad y armonía. Así que estamos esperanzados de que va a ser una buena elección. Hoy es el segundo día de elecciones. ¿Qué expectativas tienen respecto de la participación de toda la comunidad? Tenemos buena expectativa, la gente se ha manifestado que a pesar de la lluvia se van a acercar a votar, así que nada, estamos esperando que transitemos estos días con tranquilidad. Recordamos también que las restantes decanos y vices que faltan votar, esto es de la Facultad de Ciencias Económicas y la otra lista de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, lo van a hacer en horario vespertino. Toda esta información la van a tener en las redes y por supuesto también en la edición de Unirío TV Noticias del día de mañana. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información, vamos a hablar acerca de una jornada taller, creencias potenciadoras para reconocer y empoderar fortalezas individuales. Para tal, dialogamos con Ivana Zapata, contadora pública y coach profesional. La escuchamos. En primer lugar, todos los seres humanos tenemos creencias que conozcamos o no, seamos conscientes o no, guían nuestra conducta. Y en general tenemos creencias que muchas veces nos limitan para alcanzar ciertos objetivos. Las creencias potenciadoras son aquellas que una vez que detectamos aquellas que nos limitan, podemos armar, construir para alcanzar los objetivos que queremos, para construir nuestra confianza, para poder afianzarnos y apalancarnos en un proyecto académico, laboral. Así que hoy vamos a estar trabajando con los participantes de este taller en ese concepto. Y hoy aquí también se quiere potenciar justamente a las mujeres en todos los contextos. Sí, vamos a estar trabajando particularmente con mujeres porque nos interesa reforzar generar confianza en el género femenino, porque muchas piensan que por el hecho de ser mujer no pueden acceder o a ciertos cargos o puestos de trabajo o bueno, aparecen otras cuestiones que tienen que ver con la mujer misma, la maternidad y ciertas dificultades que si nos quedamos con esas limitantes no nos permiten alcanzar nuestros objetivos. Así que eso es lo que vamos a estar trabajando hoy y bueno, va a haber unas panelistas súper importantes del sector agropecuario que también van a comentar sus experiencias de éxito y cómo enfrentaron los desafíos que les plantearon sus carreras. ¿Esperan un ida y vuelta con el público? Sí, el taller por lo menos es participativo, vamos a construir y vamos a estar trabajando, no va a ser una disertación, va a ser un trabajo colaborativo, así que vamos a aprender haciendo. Y en el mismo marco de esta jornada a taller, vamos a dialogar ahora con Nicole Samin, fundadora de la agrupación Las Chicas del Agro. El tema, el eje de la conversación, son aportes, experiencias y desafíos de mujeres líderes de la cadena agroindustrial. La escuchamos. Las Chicas del Agro somos una asociación civil sin fines de lucro que nos formamos hace muy poquito, allá en diciembre del 2022, que tenemos como propósito ser el motor impulsor de la paridad de género en la agroindustria. ¿Qué significa ser el motor impulsor? Un poco es
nuclear esfuerzos de tanto empresas privadas, instituciones públicas como la comunidad de mujeres, en pos de integrar, acompañar a más mujeres que se inserten en la agroindustria y que puedan realizar su trayectoria profesional dentro de la industria. Una industria que tiene una amplia variedad de oportunidades, sin embargo, la paridad de género todavía es bastante lenta. Entonces, nosotras nos formamos 3 ex compañeras de trabajo para poder hacer este esfuerzo que hacíamos, si se quiere, dentro de la empresa, con ciertas políticas de la empresa, trascender eso, trascender lo individual, poder hacerlo de manera colectiva, que entendemos que es la manera de acelerar los procesos de transformación y culturales. ¿Y a través de qué herramientas logran esto? ¿A través de la participación en eventos, tal vez como es el caso de hoy? ¿Y qué otras maneras han encontrado para acompañar a las mujeres? Nosotras trabajamos, si se quiere, con 3 instancias que consideramos más críticas dentro de una trayectoria de una mujer o una chica en su trayectoria, si se quiere, laboral o profesional. Por un lado, trabajamos con escuelas, tenemos un proyecto que se llama LSA, Las Chicas del Agro en Escuelas, donde acercamos herramientas de autodescubrimiento, en esto de que es una estancia muy crítica donde las chicas tienen, si se quiere, que decidir a qué quieren estudiar, qué oficio quieren estudiar, qué carrera quieren desarrollar, más allá que después puedan volantear como todos, digamos. Ahí tenemos hecho una alianza con Girl Up. Después tenemos un programa de acompañamiento, que es un programa de coaching, donde hacemos un coaching individual, sobre todo bastante orientado a chicas que están en la universidad e insertándose en los primeros pasos de su carrera profesional. Esos son como los 2 principales proyectos, más allá de los eventos y de los talleres que damos a nivel más, si se quiere, masivo. Yo creo que todas tenemos, si se quiere, muchas fortalezas cada una individuales, pero también tenemos bastantes desafíos en común, bastantes barreras en común. Creo que la mujer tiene culturalmente y por ende personalmente bastante sobrecarga mental. Eso hace que muchas veces tal vez haya como un tubo de escape, o sea, para figurártelo, tal vez una mujer ingresa al mercado laboral y por algún motivo se fuga, ¿no? No logra hacer una carrera sostenida en el tiempo. Maternidad, cuestiones asociadas a barreras más culturales sobre este oficio o este trabajo no es para mí. Bueno, hoy por hoy, gracias a la tecnología, a que realmente la industria está necesitando de una amplia diversidad de recursos y habilidades que por supuesto tenemos las mujeres, la buena noticia es que hay oportunidades. Cerramos entonces la edición informativa del día de la fecha. Como bien dijimos, mañana vamos a continuar con las restantes listas que faltan, que son las 2 de la Facultad de Ciencias Económicas y también la restante por la Facultad de Agronomía y Veterinaria. El cierre de los comicios está previsto para el día de mañana, jueves, a las 18 horas. También tendremos una nueva edición de la jornada de Fericambio. Por supuesto que estaremos con todos los detalles de este nuevo acontecimiento. Será hasta mañana entonces. Tengan todos y todas una excelente jornada.